tengamos miedo. Al contrario, hoy tenemos más razones para seguir trabajando, más motivos para consolidar nuestra lucha incansable, para que nuestro pueblo viva feliz, viva gozoso, viva disfrutando cada espacio que le pertenece para recrearse, compartir, celebrar y vivir. En su diario hacer, la policía, presente en los 153 municipios del país, implementa planes ordinarios y especiales para procurar la seguridad en las calles, barrios, paradas y terminales de buses, mercados, parques, carreteras, balnearios, comarcas y caseríos, extendiendo su mano amiga en el campo y la ciudad. Las pandillas pues se aplazaron, no se desarrollaron, ¿verdad? Y lo que es el crimen organizado la tiene que pensar dos veces. No se vienen a sentar acá en Nicaragua porque les va mal. Entonces una excelente labor la que viene elaborando la policía. Principalmente es la seguridad, ¿verdad? Garantizando la seguridad de las personas es muy importante, porque de esa forma podemos transitar nosotros las calles con mayor seguridad. Porque tenemos la confiabilidad, ¿verdad?, en una seguridad completamente decente, una seguridad completamente que nos acompaña en todo momento. Hemos tenido buena seguridad de parte de la policía porque tenemos un puesto de mando cerca, aquí hacia un kilómetro, y tenemos otro hacia aquí a unos 2-3 kilómetros y siempre los visitan la finca. Y vivimos en comunicaciones con ellos y gracias a Dios no hemos tenido problemas aquí en la finca. En este esfuerzo colectivo, la atención a la juventud, a la niñez y adolescencia, a través de diferentes programas de prevención, ha permitido que Nicaragua se mantenga libre de maras, en un país donde la juventud encauza sus energías en acciones positivas, promoviendo el protagonismo y liderazgo juvenil. Le doy gracias a la Policía de Asuntos Juveniles porque hicieron posible el sueño de mi vida. O sea que ahora, aquello que antes se veía solo como un sueño, nada más que quién sabe para cuándo, ellos pusieron un punto desde el momento que dijeron las puertas del Centro de Juventud están abiertas. Entonces ahí se pueden cumplir estos sueños. Me siento agradecida con la Policía Nacional, me ha apoyado para que me ha abierto las puertas en cuanto yo lo busqué, porque apenas tenemos 2 meses y me han ayudado muchísimo, muchísimo, pues. Y mi hijo ha cambiado bastante, ha salido bastante de la droga. A la par, hay una férrea lucha contra el narcotráfico internacional y el tráfico interno de estupefacientes, impidiendo que sus estructuras se asienten en nuestro territorio, consolidando así la estrategia de muro de contención. Nicaragua tiene de las mayores seguridades de la región. Y eso el pueblo lo sienten los turistas, lo comentan los turistas, los inversionistas, los académicos, los visitantes. Pero también lo siente uno cuando viaja a otros países. Y yo destaco que eso es un elemento fundamental, porque más allá de la importancia que tiene para el turismo o para la inversión, es un tema de calidad de vida. Sé que la gran mayoría de ustedes implica toda una entrega generosa, aguantar lluvia, aguantar el sol, abandonar la familia
Pienso que eso es un sacrificio y eso solamente se hace desde una dimensión de vocación y con una vocación de servicio. Más de 350 agrupaciones delincuenciales desarticuladas en el último año, así como la recuperación de vehículos, armas de fuego y artesanales, semovientes y diferentes objetos dan fe de ese incansable esfuerzo por garantizar la seguridad. Nosotros como maleantes le damos trabajo a la policía, que es una barbaridad, por nosotros que trabajan cuando andamos en maldades. Pero la policía, si la gente fuera buena, ni trabajara mucho. Por la maldad que ellos trabajan más. Es de responsabilidad compartida, ya el mejorar la situación de la vigilancia en los mercados. Es de responsabilidad compartida. La institución de la policía tiene su trabajo, pero también nosotros los comerciantes tenemos que trabajar con ellos. Sin duda alguna, el modelo policial, en fe, familia y comunidad, bajo el liderazgo del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, permiten que Nicaragua siga siendo uno de los países más seguros de nuestra región, logrando así que solo un 6.4% de los delitos registrados sean de alta peligrosidad y que en el 41.2% de los municipios no se registre una sola muerte violenta en todo el año. Todo esto nos llena de alegría en este día, en medio del dolor de las pérdidas de los hermanos que han caído. Nos llena de alegría porque les podemos decir a los héroes y a los mártires que les estamos cumpliendo, que no damos un paso atrás, que les seguiremos cumpliendo al pueblo, a las familias y dispuesto al máximo de trabajo, al máximo de esfuerzo, al máximo de velo y al máximo de sacrificio para defender la seguridad y la estabilidad de las familias nicaragüenses. A 37 años, orgullosos de nuestros orígenes, Nicaragua avanza hacia nuevas victorias de amor, bienestar, desarrollo, solidaridad, creando ambientes seguros donde las familias nicaragüenses puedan continuar celebrando la alegría de vivir en paz y seguridad. Policía Nacional, a tu servicio siempre.